Hola, hola amigos, bienvenidos a este tu canal Cars Vicious. Vamos a ver unos carrillos que he encontrado en las chácharas, en los tianguis, en las pulgas, no sé cómo les digan en su país o en su estado. Aquí en el estado de México le decimos las chácharas. Quiero hacer mención que estos carros, o varios de estos carros, los he encontrado días posteriores, días antes de la cuarentena, de todo esto que está pasando en el mundo. Ya saben, las recomendaciones: no salgan de casa si no tienen nada que hacer en la calle, por favor. Esto es algo serio y vamos a cambiar de tema. Hay que quedarnos en casa. Vamos a ver este video chulo de hermoso. Y vamos a empezarle. Comenzamos. Bienvenidos a este tu canal Car Vicious. Bueno, vamos a comenzar con esta bellísima pieza. Vean qué preciosura de Ford Fiesta. Vean qué bonitos tampos trae este carro. Ahí se alcanzan a ver los asientos en color rojo. Esos dos asientos, estos bellos interiores. Estas bellas llantas que trae este casting. Vean, los faros son parte del cristal. Vean qué precioso Ford Fiesta. Espero que ya lo tengan. Espero que lo tengan en blister, ya que este blister está aquí pasando la información de este bello carro. En blister está muy, muy, muy precioso ese blister donde venía este Ford Fiesta. Vean qué preciosura. Pues esta es la primera pieza que hemos encontrado. Vámonos con esta Ford. Con esta, la troca, la famosísima troca. Vean, aquí ya se le está descarapelando. Ahí atrás dice Hot Wheels. Vean, qué hermosura de troca. Esta es la única troca que tengo de esa camioneta. Vámonos con este otro, este Viper. Vean, qué hermoso. Ahí está, aquí enfrente trae la insignia de Viper y sus faros. Aquí dice CRT. Vean ese color vino. Está excelente, excelente pieza. Esta al parecer es una primera edición. Aquí les dejo la información. Y vámonos rápido con el segundo. Vean este camioncito de bomberos. Está también bien chingón. Color rojo. Sus interiores en amarillo con esas flamas. Vean nada más, ahí está la basecilla Mattel 1976 y con su insignia de Hot Wheels antaño. Vámonos rápido con este El Camino. Vean qué preciosura de El Camino. Ahí trae atrás sus turbinas, ahí trae detallado la placa y ese círculo rojo en el faro. Se le despintaron la línea semejando rail line. Pues ahí está este chulísimo, chulísimo El Camino, color negro, una bellísima pieza. Vámonos rápido con este otro camioncito de bomberos. Vean qué preciosura. Ahí está este hermoso custom. Tiene bastantes golpes. Que todos estos nos los encontramos en las chácharas. Ahí está la basecilla. Es un matchbox. Este es un matchbox. Aquí le falta otra bolita del cristal. Pero no deja de ser una hermosa, hermosa pieza. Vamos a ponerlo al lado del otro camioncito de bomberos. Vámonos con este otro. Vean este Deora 2. Con la bandera norteamericana. Ahí dice Hot Wheels. Este es un bello vehículo. No soy muy amante de los carros inventados por Hot Wheels, pero este es uno de los que sí me gustan. Aquí le faltan sus tablitas de surf y ahí está este hermoso Deora 2. Ahí trae la base. Vámonos rápido. Este Cobra, ya no está. Color vino, ahí está la franja, el número 29.
Este está bastante, bastante pesado. Y este es metal, metal. Ahí está la basecilla. Vean qué preciosa pieza. Ahí está este Shelby Cobra. Vámonos rápido con este que sigue. Vean este otro. Está chulo de hermoso. Vean esas llantas. Todo esto semejando madera. Ahí dice Sor. Vean qué hermosura de pieza. Este igual está bastante pesado. Es metal, metal. Y ahí está otra piececilla. Este otro, vean qué hermoso Mustang. Vean, este se le levanta el cofre. Ahí está el cofre. Está bastante chingón. Vean esas flamas. Está hermoso, hermoso este Mustang. Todos estos en las chacharitas de a 10, de a 15 pesitos. No los compro muy caros. Vean este Ford Delivery. También con sus llantas tipo Railline. Ahí dice Hot Wheels en color negro con dorado. Está bastante, bastante chingón este Ford. Ahí está la basecilla, también es metal, metal y una hermosísima pieza. Y vámonos con el último y la chuleta, la cereza del pastel, como dicen varios compañeros. Vean este casting es uno de los hechos aquí en México. Vean el tipo de pintura, vean todo el tipo de molde. Esas llantukis y ahí está la base, Hot Wheels, Ned Streeter, Mattel 1975, Estados Unidos, por ahí patente, Canadá, Hong Kong, esto es un Hong Kong y al parecer este es un carrito hecho en México. Pues ahí está esta cacería que hicimos. Ya no quiere enfocar. Ahí está, ya se enfocó. Ahí está esta hermosa pieza. Espero que les haya gustado. Espero que tengan algunos de estos. Este me lo encontré como en una venta de garage. En 5 pesitos me lo dio una señora. Tenía ahí dos carrillos. Y uno de estos fue este. 5 pesitos me salió este carrito. Pues ahí está toda esta cacería, amigos. Espero que estén muy bien, estén bien de salud, cuídense mucho, pónganse tapabocas y mantengan su sana distancia. Nos vemos la próxima. Bye amigos, suerte en sus cacerías.